pasado fue el motor del desarrollo regional, toda vez que aquí se iniciaron esas empresas mineras con los gringos. Yagua llegó a ser un pueblo muy importante en el departamento de Chocó. Es de suerte que por efecto de los negocios que teníamos a nivel minero con los gringos, nosotros teníamos intercambio básicamente con el mundo. O sea, había los gringos, ustedes saben que donde se asientan siempre tratan de tener sus productos de su país. Y entonces el comercio en Yagua básicamente se hacía con Nueva York. Nosotros encontrábamos cómo los barcos de Cartagena venían directamente a Quibdó, a Yagua, justamente. Fue un emporio que se gestó a raíz de la minería. Y como ustedes saben, la minería es, el oro es un recurso natural no renovable. Y de pronto cuando se acaban esos procesos, los pueblos sufren el deterioro de no tener esos ingresos económicos y eso, por lo tanto, lleva al traste con su desarrollo de la gente. Viejo lo envejeció, un buen cero en atrato. Mañana que salga el sol, en mi nombre tomen guarapo. Mañana que salga el sol, en mi nombre tomen guarapo. Debajo de la tempestad no vale un hombre berraco. Debajo de la tempestad no vale un hombre berraco. La lancha de Bel y Playa se fue de plancha y de saco. Y apenas llegue el verano del viejo puerto la zarpo, que río tan caudaloso que lo embriagó el aguacero. Me voy a buscar la brisa que se robó su sombrero. Me voy a buscar la brisa que se robó su sombrero. Ya viene la madrugada, se peina la pilandera. La lancha de Feliz Playa no besa ya la ribera. La lancha de Feliz Playa no besa ya la ribera. El viejo lo envejeció, un fuerte puesto en atrato. Debajo de la tempestad no vale un hombre berraco. La plancha de Feliz Playa se fue de plancha y de saco. Y apenas llegue el verano del viejo puerto la zarpo. Que cante la golondrina y le dé adiós al barquero. La plancha de Feliz Brisa que se robó su sombrero. Me voy a buscar la brisa que se robó su sombrero. Y con las olas encima su lancha está en el estero. Y con las olas encima su lancha está en el estero. A uno ver cómo ha cambiado el pueblo básicamente echando hacia atrás, ¿no? Pero bueno, entendemos que es el proceso histórico que se dan en estas poblaciones, sobre todo poblaciones mineras de Colombia y del mundo. Y yo tenía una influencia en Medellín, que su santidad Pablo VI, de Benito XVI hoy, que hoy es su santidad, hoy su santidad es el Papa de Roma, vino a Medellín de misionero en 1959, y yo estudié en la escuela Boyacá, en la escuela Boyacá de Medellín, y la escuela Boyacá queda cerquita a la iglesia donde era párroco el padre y la hermana Mercedaria. Entonces hice una gran relación con el Benedicto XVI hoy, hice una gran relación hace 50 años, ¿ya? Entonces tengo mucha influencia de sacerdotes, de curas, de monjas,
tengo mucha influencia y tengo una parte que soy muy católico, muy creyente y muy cariñoso. Y tengo otra que también soy muy violento. Básicamente, nacido aquí en este terruño, desde muy pequeño cuentan los mayores que mostró sus dotes de inteligencia. Eso le permitió desgollar a nivel local, regional. En su momento, sus padres supieron darle una buena educación. En ese tiempo, estudiar fuera del Chocó pues era un privilegio. Él logró que se interesaran por eso, entonces llegó a tener posiciones muy destacadas a nivel nacional, en el Parlamento, a nivel del Partido Liberal, fue un personaje supremamente destacado para el Chocó. Quiero saber cómo se llega a Filipinas para comprarle a mi amor unos zapatos, pero bien finos. De los 200,000 que usaba Corazón Aquino, ay corazón, corazón, como Manila te quiero. Por los 200,000 no te abrieron la puerta del cielo. Ay corazón, corazón, como Manila te quiero, para ver al señor, no suficiente lujoso ropero. Y para ver al señor, no suficiente lujoso ropero. Dicen que la Filipina se llega también en barco, que es muy bonita la tierra del presidente Ferdinando Marcos. Dicen que la Filipina se hable también español, y se divisan las olas como la puerta del sol. Madre Teresa murió, derechito se fue para el cielo. Dicen que Pedro exclamó que para ver al Señor no es suficiente lujoso ropero. Ay, corazón, como Manila te quiero. Ay, corazón, corazón, como Manila te quiero. Y para ver al Señor, suficiente dudoso ropero. Por los 200,000 no te abrieron la puerta del cielo. Ay corazón, corazón, como Manila te quiero. Por los 200,000 no te abrieron la puerta del cielo. Y para ver al señor no es suficiente lujoso ropero. Se llama Las Puertas del Cielo, es un canción de tubo internacional, es un mensaje político. Bueno, la Inmaculada Concepción es la santa devota de estos pueblos, sobre todo el Chocó y especialmente Neguá. La gente de Neguá le tiene mucha devoción a la Inmaculada, le tiene mucha fe. Siempre de donde estén, de cualquier parte del país, la gente trata de venir en esta temporada porque hay de pronto una creencia que cuando el año donde uno no viene a las fiestas de Neguá, el siguiente no le va muy bien.
Entonces casi siempre venimos y veneramos nuestra santa patrona, porque de verdad que ha sido una tradición heredada de nuestros viejos, una tradición que hemos tratado de conservar. De pronto algunas circunstancias han alejado a mucha gente, pero creo que fundamentalmente no podemos olvidar el pueblo, no podemos olvidar las festividades de la Inmaculada. Y aquí vemos mucha gente que no está ni en el Chocó, y de verdad que en esta época viene acá el 8 de diciembre a estarse acá y rezar a la Santa. Mire, para nosotros los neguaseños el pan significa mucho. Nosotros nacimos ya estaba, se contaba que ya lo antepasado, lo antiguo, que en esa época, contaba, pues esta historia lo digo yo, que en esa época los españoles iban aquí a Neguá, venían aquí a Neguá, a la concesión a sacar oro. Sacaban oro bastante, tanto oro, y quedaban, y decían, pues no sé porque yo me tocó ver eso. Que lavaban en la sala de los bailes, la sala de los bailes la lavaban con eso, con cerveza, y así hacían, vendían los cigarrillos, los tabacos con los billetes en esa época. Y entonces de allá de la quebrada Concepción que disfrutaron los que pasaron, fue que brotó de los rurales, cuando sacaron a la luna de oro, brotó la Inmaculada Concepción de María, de aquí para allí. Querían que era muy linda, querían que era viva. Los españoles, que era lo que estaban aquí en Neguá, se la llevaron y trajeron esta imagen como hace más de siglos. Y trajeron esta imagen de aquí para arriba. Y aquí Miguel Ángel Santero es que la trajo de ahí para allá. Francisco Altuve Moya tenía una gran cualidad, se iba de los cuentachistes, ¿ya? Francisco Altuve Moya era un gran artista, un gran cantante, y se iba de los cuentachistes, ¿ya me entiendes? En todos eso es que los cuentachistes, que lleva una escuelita en tu corazón, que a corazón, ajá, en todos los pueblos hay una persona que ella, y ese Francisco Altuve tenía una cualidad, cometió Diomedes Moya. Entonces esta tierra, por la misma geografía, por la misma posición geográfica, es inspirante, es poética. Míralo, míralo, mira el sopor que inspira, el sopor, ¿ya me entiendes? Después de esto, yo tengo la oportunidad de ir a Europa, a estudiar, de formarme. ¿Ya me entiendes? Entonces, no solamente soy un cantante, ni un artista, ni un rumbero. Yo soy un intelectual, ¿me entiendes? Porque yo domino varios idiomas, ¿ya? Había fiesta, la fiesta era con música también.
y traían los músicos, lo único que tenían aquí era este, ¿cómo que se llama? ¿El nombre? ¿Pedro Cecilio? ¿Ah? No, lo de Cecilio fue después. Era, en ese tiempo era este, ¿cómo se llamaba ese hombre? ¿Cómo se llama el hombre este? Era el que venía aquí a cantar a y este ahora, los hijos de Cecilio es porque Jesús le enseñó cómo debían cantarse, qué canto debían de hacer el día de la víspera. Fueron los cantos de la iglesia, la elevación de santos, ¿ah? la procesión y todo eso. Entonces ellos saben cuáles son los cantos que se deben de cantar para esa época. Mientras que hay otros grupos que sí saben su música, pero que la música en realidad se utiliza para la elevación de santos, para la víspera, para todo eso, ¿no? Para el paseo de mañanita, otras cosas las saben hacer ellos porque a ellos el sencillo les enseñó a hacer eso. Y me gusta, otra cosa que te voy a decir, me gusta que vengan ellos también. Porque una época en que la gente no venía aquí a Neguán porque decían que la guerrilla se lo iba a comer. Mientras que Cecilio, que en paz descanse cuando estaba vivo, decía que él sí venía a Neguán, la guerrilla se lo iba a comer porque él quería mucho a la Inmaculada. Y venía a Neguán y uno le pagaba, yo me tocó una vez pagarle, y él dijo que le pagara lo que yo tuviera. Tres tiempos, cuando empezó a venir acá, no cobraba tanto la plata porque venía tan grande, tenía con su mucho, con su pelo, traía los niños. Y el hijo mío de Garcio ponía su panga, no me acuerdo el nombre de él, ponía su panga para que nos trajera y decía que hacía la pena poner la gasolina que fue más lo pongo en esa época. ¡Oh, madre! Trascendencia en el Chocó, que inclusive se le decía que era prácticamente la capital del Chocó en su momento, porque pues los grandes negocios, las grandes actividades comerciales se daban era acá. De pronto de todo eso es muy poco lo que queda. Alcanzo sí a ver un vestigio de esa época
que ese trozo de cemento que hay allí en una casa, básicamente ese andén, es un vestigio de esa época. Algunos, al entrar hacia la quebrada Concepción también, existen algunos trozos de hierro donde demuestra lo que se trabajaba en ese momento, lo de la minería. La verdad es que hoy en día no podemos casi decir que el Neguá muestra rezagos del progreso que se dio en ese momento. Todo desapareció, todo se vino al traste, y pues está la gente nuevamente tratando de recuperar su modo de vivir y de estar en esta tierra. Lo hice con amor y con cariño. Y no es para decir que yo me
quejado, porque él dice, yo no he comido, porque él dice tal cosa. Yo lo he hecho con amor y cariño y a nadie le he pedido un peso, y a nadie le he dicho nada. Y no quisiera que nadie, ni que me entrevistara, ni que me hiciera nada, porque esto lo hago con amor a ella. ¿Ah? Y me ha gustado también, porque la gente cuando viene, que yo empecé a trabajar, también han tratado de hacer algo. Por ejemplo, la puerta de la iglesia también estaba mala y la junta en ese tiempo me dio a mí la plata para que mandara hacer la puerta de la iglesia. La hice, la traje y la pusimos. Y ellos los de la junta de aquí. Bueno, digamos que el oro, la verdad es que los entendidos dicen que Neguá todavía tiene mucho oro. Y la verdad es que cuando estuvieron acá los gringos, sacaron una cantidad importante de ese metal. Ese metal le dio un impulso grande a nuestra región. Sin embargo, es como una maldición que tienen estos pueblos mineros, que se termina el oro y queda el pueblo sumido en la total pobreza. Neguá llegó a tener ese emporio económico, todo se vino abajo después de que terminó ese proceso minero. Sin embargo, alcanzo a observar ahora que se ha venido incentivando otra vez la minería que se está dando en el Chocó, porque la verdad es que hace tiempo no venía y alcanzo a ver muchos enclaves mineros. Lo importante es que pues sí se explote el oro, se dé trabajo a la gente, pero la verdad es que estoy viendo es que el deterioro del ambiente. Ya el río no es el mismo, nosotros encontramos un río de agua cristalina, unas orillas bien reforestadas, y ahora encontramos un poquito de desolación. Pensamos que debemos tener muy en cuenta que esa riqueza que nos genera el oro, debemos generar alguna forma de que cuando ellos se vayan podamos tener de cómo vivir. O sea, la intención es como diversificar y crear otras fuentes de ingresos a partir de los recursos que genera el oro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el río corre espumoso, azucena y clavellino. Y el río corre espumoso, azucena y clavellino. La lancha de Feliz Playa no pasa por el camino. Y dicen todos los barqueros, tu canto es un pergamino. Y dicen todos los barqueros, tu canto es un pergamino. Más uno desde la onda San Marino. Saguno desde la onda San Marino. Y ese hijo de puta motor no me dejó en el camino. Y ese hijo de puta motor no me dejó en el camino. Que cante la golondrina y le dé adiós al barquero. Me voy a buscar la brisa que se robó su sombrero. Me voy a buscar la brisa que se robó su sombrero. Y con las olas encima su lancha está en el estero. Y con las olas encima su lancha está en el estero. Por
glorificó en su majestuoso, en su majestuosidad y todo lo que encierra en sí ya mi motivo de inspiración y deseo de progreso. Y yo, aunque sea ya con el sol a la espalda, le daré una sorpresa a los chocuanos, no les digo más nada. Yo le daré una sorpresa a los chocuanos de amor a su tierra, de humildad, de entrega, de compartimiento, de socialización, de mejor calidad de vida, de ensoñación por lo que soy. Porque el Chocó es uno, uno es el Chocó. Mañana, en los próximos años, usted me dará un abrazo aquí mismo, porque no se va a morir usted ni yo, primero Dios que no. Me dará un abrazo y me felicitará por lo que usted le voy a mostrar. No le digo nada porque las cosas grandes no se muestran, se enseñan, que es diferente. Un hombre de sorpresa del Chocó y los chocuanos morirán cuando el día que yo me muera todos los chocuanos llorarán.
que se fue uno de sus mejores países, de sus mejores hermanos, a humilde. Adiós, vea lo que me está dando el lugar. Bueno, la última canción, mi última voluntad, es una canción mía bonita que yo hice hace 20 años. Se llama Mi Última Voluntad. O la que venga, no sé cuál vendrá. El Caserío, muchas canciones, no sé cuál será. El día de mi muerte. Pero todavía no es. Todavía no es ni la suya. Y vamos a vernos mucho porque usted va a firmar mi obra. Va a firmar mi pensamiento, mi sueño. Usted es un aliado mío y muchas gracias por haberme invitado. Y muchas gracias a todos los televidentes, a todo el mundo. Déjeme que me quiero despedir. Entonces, ¿me puede pedir en inglés, de la persona y en francés? Sí. Thank you very much. All the people in the world. To see me. Today, the happy in the church, the music, waiting me and the group, the day and my music. We'll die. Thank you. Merci beaucoup, tout le personne de tout le monde. Merci, ma copain de l'Afrique. Je pas connais. Et à toi, la prochaine année, je me vais marcher. L'Afrique, connaît, tout la personne, la nouvelle copa, la nouvelle musicien, la nouvelle négocier, la nouvelle bureau, la nouvelle chantier. Je levé la main à toute la personne, la main à toute la personne. Yo no traigo cara a la tan igual, pero solo me quiero traer donde me siento. Lo cierto de tener la laguna de esta iglesia es una tía mía que años que yo podía hacer esa plata, la plata de esa iglesia, que estaba que antiguamente en la plata, que estaba quedando muy bonita, y se fuera a sacar esa plata de esa iglesia para que vean a la hermana de la iglesia, la iglesia que no tenía por qué que van a llevar. Entonces le contesté, si la iglesia me lleva, yo agarro la Inmaculada de brazo y me voy para donde me lleva dentro de la Inmaculada. Ya, pues yo voy con ella para Inmaculada porque yo la quiero. Yo tengo muchas veces esa imagen, y tal vez esa imagen está el espíritu de ella. Y tal vez esa imagen está el espíritu. Y me la ha curado ya con ellos muchos favores. Ahorita sí que nada más me hizo un favor lindo, voy a contar. Ella me está trabajando aquí, está trabajando ahí en Quito. Entonces, ¿qué van a mandar? Otra persona que reemplazó a ella. Me prendí de la Inmaculada para que no la sacaran de su trabajo. Y entonces la mandaron a otro buscado que lo explotaron bien organizada y no la sacaron. Es un milagro de Dios, de la Inmaculada, que yo creo que la quiero tanto, que le estoy impulsando. Yo creo que no soy este tantito de Dios. Yo aquí estaré hasta la última hora. Yo estaré aquí hasta la última hora. Compartiré con la gente hasta la última hora. Porque yo quiero que la gente me ayude con el maltrato, con mi corazón, la quiero con toda mi alma. Yo te quiero estar en el cielo, viviendo por todos nosotros. Inmaculada, al Espíritu Santo, que la cosa con el Espíritu, Padre, Hijo y Jesús, lo amo. Al Dios que nos creó en el cielo y la tierra. También tengo otra creencia muy hermosa, que es la del Señor de los Milagros, de Buda, porque él también recibió muchos favores. También tengo otra cosa para decirle, que esto la gente no lo hace. Yo a la hora de la elevación de santo, siempre le pido a Dios en este momento, por mis problemas, por mis dificultades, por todos mis hijos, mis nietos, mi familia, el universo entero. Y te digo, Padre, que Dios me ha escuchado, porque tengo una nieta que es papá, había llegado chiquita. Y yo en misa todos los domingos le pedí a Dios la elevación de sangre, que por favor permitiera que el papá se conociera su vida. Él me decía, a mí él nunca me decía, lo que era su papá, sino que me decía, denúncelo a usted como su hija para que esté allá en la casa, como usted, yo y yo. Es que
sigue un celeste. Donde lo llamaron por tercera vez allí en Quito, para ver qué iba a hacer, dice la hija mía que llegó mansito, sin decir nada, entró allá a la casa de los denuncian. ¿No estaría? ¿Ah? ¿Ya no estaría? No, para el juzgado. Allá donde ellos llegan los hijos. Ah, en el juzgado. ¿Ah? ¿En la comisaría de familia? Sí, juez de familia. Sí. Y fue allá, dice la gente que llegó mansito, ahí nos pidió, denunció su hija. Cuando ella se dio cuenta que el 95% era de él, ella se dio cuenta que ya él sabía que tenía la vida. De ahí para allá él ha querido su vida, es un milagro, ¿sí? Sin hacer nada, yo ni nada, abrió la iglesia y darle al Señor por el favor recibido. Ahora va para venir para acá. Yo digo a venir porque me pagó la primita, yo digo y la cajita. Bien Inmaculada Concepción de María, siempre pasa la luz, yo voy para el Señor. Preciso, el día antes de venir, yo llegué aquí hace 3 días. Y el día antes, el lunes, me dijo, el domingo me dio un sobrino mío. Me dieron que iban a pagar allá la caída de la primita. Me fui, ¿verdad? El lunes, y ahí está, le dije, claro, ¿verdad? Yo le iba a curar una. Yo la quiero, todo lo que va a hacer por ella, la voz, por amor. Y yo no le digo a nadie nada. Y me gusta que me fue porque me estás diciendo que te explique todo esto, ¿cierto? Pero a mí no me gusta que me entrevistes, yo sabía que me gusta evitar por esto. Yo la quiero mucho, la amo. Hace lloviendo porque yo estaba enamorado con la que un día fue mi esposa, Policarpa Martínez. Y ella vino aquí donde su tío Enrique. Y Enrique Berrío Córdoba es primo hermano de ella. Ella vivía allí en su casa, allá frente donde le mostré el cemento. Allí tiene una casa ella, grandote su tío. Enrique era entenado de Felismoya, allá donde le dije el terraplén. Y vinieron de Neguá, subieron unos malarios y le dijeron a Enrique que lo habían nombrado de motorista de la malaria. Entonces Enrique se fue, pero como Pola estaba señorita, Enrique se llevó a Pola porque era su sobrina. Y yo estaba enamorado de ella, y si él se va al mayor, pues pronto yo voy a buscar libras de arroz y cosas y tal cosa, ¿ya me entiendes? Entonces él se lleva a Pola. Y cuando se la va y yo la voy a despedir, está lloviendo. Entonces, va a llover, lluvia por mi región, por la región. Lloviendo, el cielo se está nublando, oscuro se ve el cenit. Lloviendo estaba esa noche cuando ella se fue de mí. Si yo me muero de frío, seguro que sufrirá. Me está matando el estío, mi vida, ¿dónde estará? Lloviendo, lloviendo, lloviendo se fue mi amor. Qué fuerte aguacero, azota mi corazón. Entonces, esa canción es porque ellos se van lloviendo. Y yo me quedo con piedra porque Enrique se lleva a la muchacha. Y entonces para matar la piedra no tengo que hacer más nada. Porque si me voy de fiera con Enrique, pues la muchacha no me para bola porque ella la maneja, tu prima hermana. Nosotros vino de Diego Luis Córdoba, entonces yo me jodo. Entonces la única forma de sacarme la piedra a la piquiña es hacer la canción. Eso es lloviendo. Eso. ¡Ay, Dios mío! Se fue de mí. Si yo me muero de frío, seguro que sufrirá. Me está matando el estío, mi vida, ¿dónde estará? Lloviendo, lloviendo, lloviendo se fue mi amor. Qué fuerte aguacero azota mi corazón. Lloviendo, lloviendo, lloviendo se fue mi amor. Qué fuerte aguacero azota mi corazón. Cuidado que te coge la salsa de fruto con el Joel.
Oh,